sé dónde estás. Y esta carta la escribo no por ti, no por lo que eres. Tal vez por el pasado. Tal vez por las cálidas y sosegadas horas que tu locura o capricho me hayan regalado. Y si digo locura, no pienso en tu cabeza frágil, transmutable y voluptuosa. Solo pienso en los instantes en que de infernal pasión parecía tu corazón entregarse como deshojando uno a uno los pétalos de una rosa. O tal vez escribo para mí, escribo para mi corazón, escribo para mi alma, o escribo para mis sentimientos, que alguna compensación han de tener por haberlos feriado a cambio de vanidad y sufrimiento. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que te quise como mujer, como un fantasma o como mi amante? Como mujer, Dios te premió con todos los encantos terrenales. Como fantasma, vagas por la vida y tu vida vaga como un fantasma. Y como amante, medrosa y sin mañana. ¡Qué dolor decirlo! Pero mi alma fue para ti demasiado grande. ¿Sabes lo que es el alma? ¿Sabes dónde se aprende a vibrar, a gozar y a sufrir con el dolor, la alegría y la esperanza? ¿No lo sabes? ¿Pero acaso crees que existan parajes o tratados donde te enseñen a amar como hasta ahora nunca has amado? ¿Crees que conociendo a Sócrates, Platón o Aristóteles, tu alma se te ensanche y pueda simbrar como la mía te lo ha mostrado? Yo te digo que no. Cosas como estas solo se aprenden en las entrañas de la madre que nos concibió. Y mi madre me dio una esencia tan desaforada que para amarte mucha alma me sobró. Perdóname esta carta, aunque sé que nunca la enviaré. Primero, porque no sé dónde estás. Y segundo, porque después de amarte tanto, el alma que te escribe no te quiere ofender.